added to it that didn't race in Hamburg. There's Gomez struggling just a bit to get out onto the bike, but it's only the back of the pack, and to some degree in the way. Javier Gomez from Spain hoped to be able to stop the German, and certainly coming in. Es de Ferrol e hijo de emigrantes a Suiza. Le gustan los retos, eso está claro. Es 4 veces campeón del mundo de triatlón y subcampeón olímpico. Prepara ya los Juegos de Río 2016 y programa su futuro deportivo y profesional. Hoy tenemos la suerte de charlar con Javi Gómez Noya. Weekends in a row, we wondered if the fatigue would be too much, but it was the Brits that cracked under Gomez. Pues mucho, me ha proporcionado casi todo mi forma de vida, es mi trabajo, es mi pasión, que estoy seguro que lo haría igualmente, aunque pues no yo hubiera llegado a este nivel y tuviera que tener pues un trabajo normal, pues sería mi hobby seguro, ¿no? Y estaría disfrutando de nadar, de montar en bici, de correr, pero afortunadamente pues me puedo dedicar profesionalmente a esto, puedo viajar por el mundo, conocer gente de muchos sitios, tener experiencias increíbles. No es todo bueno, por supuesto, porque luego también tiene sus cosas no tan agradables, pero la verdad que estoy súper contento y bueno, me siento un privilegiado de poder hacer esto. Es fácil cruzarse con un campeón del mundo en Pontevedra. La ciudad de Lérez es el centro de operaciones de Javi Gómez Noya. Aquí entrena desde hace años. Aquí vive su familia. Su primer deporte fue el fútbol, pero lo cambió por la natación, para después saltar con 15 años al triatlón. En 1999, con 16 años, le detectan una malformación congénita cardíaca con la que no se sabe que nadie compitiese a alto nivel. Un corazón único que provoca que el Centro Superior de Deportes le retire la licencia para competir. Pocos años después, gracias a su firmeza, constancia, su silenciosa perseverancia y su pasión por el deporte, consigue recuperarla. La misma actitud que le ha granjeado 4 campeonatos del mundo de triatlón y una plata olímpica en Londres. Siempre me he guiado un poco por mi intuición y por ir conociendo mi cuerpo poco a poco. Me he dejado asesorar también por entrenadores, por gente de mi entorno, y sobre todo he ido aprendiendo de los errores, ¿no? Lo más importante yo creo que es ser crítico con uno mismo, incluso cuando las cosas van bien, y ser capaz de mejorar. 2016 será un año crucial para Javi Gómez Noya. Hacer un buen papel en el Mundial, el Europeo y sobre todo en las Olimpiadas de Río es su objetivo. Es posible que sean mis últimos Juegos Olímpicos, nunca se sabe, ¿no? Pero quizás la última oportunidad real para estar luchando por las medallas y bueno, pese a que ya tengo una del Londres de la que estoy muy orgulloso, espero poder estar ahí en la pelea en Río también. Yo creo que los dos Brownlee, tanto Alistair como Jonathan, van a estar ahí seguro en la lucha. Mario Mola, que es un buen amigo, pero también será un muy duro rival. Algún francés, Vincent Louis. Bueno, yo creo que habrá 5 o 6 triatletas con muchas posibilidades. Tiene 32 años, fue Premio Nacional del Deporte 2013 y uno de los nominados al Premio Princesa de Asturias 2015. Su reto a principios de la presente temporada era igualar los 4 títulos mundiales del británico Simon Lessing, y lo ha conseguido. Además de para intentar sumar títulos e incrementar su leyenda, 2016 le servirá a Javi para decidir qué rumbo tomará su trayectoria profesional. Ha demostrado que es capaz de rendir en modalidades distintas y en distancias diferentes. No lo tengo muy claro todavía, ¿no? Espero seguir dedicándome a este deporte a nivel profesional, pero no sé si seguiré en distancia olímpica pensando en otros Juegos Olímpicos más y me dedicaré un poco más a larga distancia, que parece casi la evolución natural y el paso que debería de dar, pero bueno, será un poco lo que pida el cuerpo. Es líder de las series mundiales de triatlón. Dice estar viviendo el momento más dulce de su carrera, pero lo cierto es que nos ha acostumbrado a que se venza a sí mismo, que pulverice su propia marca, que su mejor versión siempre esté por llegar. Es para muchos el mejor triatleta de todos los tiempos y para todos los que le conocen, el mismo Javi de siempre. Aquí empezó su carrera, en Galicia. De aquí se siente. Aquí dice tener todo lo que necesita.
Galicia es el lugar donde desarrollo prácticamente toda mi carrera profesional, ¿no? Desde que empecé siendo un niño en el Club Natación Ferrol hasta ahora, que sigo entrenando en Galicia pues la mayor parte del tiempo, aunque evidentemente hay muchas épocas que estoy fuera, y me parece un lugar ideal para entrenar. Este suizo de nacimiento, ferrolano de origen y pontevedrés de adopción, da varias vueltas al mundo cada año. Después regresa a casa.